Por cierto, recuerda que estoy regalando el álbum Be Essential Edition, ya que ya llegamos a los 810 mil suscriptores. Para participar es bastante fácil. Simplemente me tienes que seguir en todas mis redes sociales, comentar en mis videos durante esta semana, darle like a mis videos durante esta semana, compartir mis videos durante esta semana y mandarme las capturas de que estás dándole like, compartiendo y comentando mis videos en mis diferentes redes sociales. Tienes hasta el 24 de marzo para participar. El día 25 de marzo anuncio a los ganadores en mi canal de Twitch, twitch.tv/coreymas, para que me sigas y estés al pendiente cuando esté regalando este álbum. Hola, aquí Poppers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores, regalaré el álbum V de BTS. Y ese es el elegante traje que Jin usó en los Grammy 2021. Los idols del grupo de K-Pop esperaron con ansias presentarse en los Grammy 2021, pero algo que han enloquecido a ARMY son los trajes elegantes que usaron los cantantes durante su presentación, en especial el idol Jin, quien ha dejado muy enamorados a las chicas. Pero ¿por qué Jin ha cautivado a los fans? El cantante surcoreano de 28 años de edad combina a la perfección un look encantador que resulta con un hermoso rostro. De igual forma lució su cabello largo, lo que dejó fascinadas a sus fans. Además, algo que enamoró a ARMY es que el cantante Jin dejó en claro que tiene una magistral voz. Su perfecta actuación en vivo junto con los idols causó furor en las redes. Debido a ello, sus fans compartieron un video. Cada uno de los chicos de la banda surcoreana combina sus atuendos cada vez que realizan una presentación en el escenario. Y en esta ocasión, como parte de la celebración de los Grammy 2021, los integrantes lucieron elegantes, pero Jin fue el que más destacó, o de los que más destacaron. En el video que compartió en la cuenta de Twitter, el bailarín usó un look color naranja. Ese tono le quedó perfecto, pues así se aseguraron sus fans de que él combinaba a la perfección su atuendo. Además, el largo de su cabello derritió a las fans. Y es que la presentación de BTS en los Grammy fue todo un suceso, pues los fans han elogiado el gran talento que tiene. Pues no hay que negar que son unos chicos muy profesionales debido a que cantaron en vivo y bailaron. Jin y los idols de BTS interpretaron Dynamite, uno de los temas más populares entre sus fans, pues aquella canción se convirtió en la favorita, ya que tras su estreno arrasó YouTube y las plataformas de música. ¿Y recuerdas a Suga y el ritmo Dashwita? BTS es uno de los grupos más populares, pero con el paso del tiempo se vuelven a vivir los momentos antiguos. Hace unos años la agencia de BTS sembró el pánico entre sus fans con la publicación de una cuenta atrás y un código indescifrable, en donde Suga iniciaba una carrera en solitario con un pronóstico de éxito. Los fanáticos recordaron cuando el rapero publicó su mixtape en solitario en agosto del 2016 bajo el nombre de Agus D, a través del cual se pudo conocer al verdadero Suga, pues ahora parece que esta es la segunda parte del proyecto D2. Un mixtape llegaba con un repertorio de nada más y nada menos que 10 canciones. Uno de los temas que sin duda pegó en la radio y en las redes sociales fue Dashwita. En ello, Suga ofreció unos sonidos orientales con los sonidos del rap que tanto lo caracterizan. Eso sí, la potente base de su voz se convirtió en uno de los elementos hipnotizantes. Claro que este tema no iba a llegar solo, sino que fue acompañado de un videoclip. Con el tiempo, Suga se ha convertido en lo que parece ser un emperador de China que se pasea por su templo, mostrando así su poder de «soy el rey, soy el jefe», son algunas de las palabras que pronuncia entre sus versos. Los promotores del grupo de BTS, temían ante la inminencia que podría tener entre sus filas, pero con el paso del tiempo volverá. En otras cosas, luego de no ganar ningún reconocimiento por los Grammy en su primera participación en 2021, el rapero dijo, «trabajaremos más duro este año», lo que rápidamente rompió los corazones de miles de fans que estaban alentándolos. Los ganadores a la nominación de la mejor actuación de grupo dúo pop fueron Ariana Grande y Lady Gaga por Rain on Me, y Jimin se declara amante de los animales. Se ha dado a conocer que los integrantes de BTS se encuentran disfrutando de sus actividades diarias con una canción diferente de su álbum curativo V, y que sin duda fueron un regalo divertido para ARMY. Finalmente llegaremos al final de V-Log con los bailarines estrellas de BTS, Jimin y J-Hope, esto como parte de una compilación de videos que crearon los miembros para los fans. Este video captó a Jimin con un adorable saludo a ARMY titulado «Hola ARMY». Vemos un fondo rosado y morado parecido a un caramelo con Jimin, que está posando con una linda cara para la cámara. Al cantante se le ve corriendo en los Golden Disc Awards y mostrando su lado tierno. Incluso en todo esto no olvida su fandom y pregunta sobre su bienestar. También pudimos ver al fashionista de Jimin, ya que se pone varios atuendos elegantes, luciendo impresionante en cada uno de ellos. Además lo vemos abrazar a algunos perros de peluche, mostrando su visión profunda y compasiva. Jimin termina el video mostrando una señal de V. El pasado domingo fueron los Grammy y BTS, a pesar de tener el apoyo mundial, no pudo ganar en la categoría ante Lady Gaga y Ariana Grande.
en la mejor interpretación de grupo o dúo pop. En ese sentido, Jimin, integrante del grupo, envió un mensaje para ARMY agradeciendo su apoyo incondicional. Los resultados sorprendieron a propios extraños, ya que el efecto de BTS es sin duda impresionante, pero estas nominaciones fueron calificadas por los expertos de la música como periodistas, productores, artistas, escritores, entre otros, que vieron con mayor proyección a las mujeres. Y J-Hope de BTS revela que una vez publicó una selfie borracho coqueteando con ARMY. Sabemos que es típico, típico de J-Hope. Bueno, por lo menos ponerse muy mal. En el episodio 133 de Room BTS, J-Hope reveló que una vez publicó una selfie borracho para ARMY. Todo comenzó cuando los chicos tuvieron que adivinar el miembro que pertenecía a cada par de labios. Estaban perplejos por los labios y fruncían el ceño, y casi no podían creer que fueran algunos de los miembros. Al final terminaron siendo los labios de J-Hope. Al principio no reconoció sus propios labios, y ni siquiera recordaba haber subido la selfie a Weverse. Sin embargo, rápidamente recordó la razón de esta coqueta selfie. Yo recuerdo eso. Eso fue en la gira de Japón cuando tomé un par de copas. J-Hope. Creo que lo subtitulé ARMY MOA. J-Hope. Los chicos revelaron que intentan mantenerse alejados de las redes sociales cuando beben, pero el amor de J-Hope era demasiado fuerte ese día. La foto original se publicó en septiembre del 2019. Buenas noches, J-Hope. ARMY aceptará las coquetas selfies de J-Hope en cualquier momento y en cualquier lugar. Y conoce la increíble casa de BTS. Los chicos de BTS tienen una gran fortuna y han trabajado por ella, y viven en una lujosa residencia en Corea, pero no en cualquier zona, sino en donde viven actores y políticos importantes. No cabe duda que el grupo es uno de los más ricos, pues se dice que aportan 3.6 mil millones de dólares al año para la economía de Corea del Sur. Es por eso que, debido a la fortuna que tienen los miembros, viven juntos en una lujosa casa ubicada en una de las zonas más ricas de la nación, la residencia The Hills. Se presume que The Hills está ubicada en Hanam, dentro del barrio de Yeonsang en Seúl, en donde los integrantes de BTS viven en estos exclusivos departamentos rodeados de seguridad. Y es que no son las únicas celebridades que habitan ahí, ya que tienen como vecinos a miembros del espectáculo surcoreano y políticos importantes del país, en sí una de las mejores zonas privilegiadas. Hay que destacar que en 2013 los departamentos ganaron el premio de arquitectura de Seúl, y no es para menos, pues resultan famosos, así como BTS comentan que es un sitio cómodo para vivir. Los chicos de BTS, se ha dicho que habrían pagado aproximadamente 6.53 millones de dólares, cada uno por sus propios cuartos. En tanto, J-Hope y Jimin pagarían una cantidad menor, según ARMY, porque comparten la habitación desde su debut en 2013. Entre otros detalles, se presume que el departamento de BTS mide aproximadamente 900 metros cuadrados, siendo un lugar cómodo para los idols, ya que han dado a conocer en diferentes oportunidades que pretende vivir juntos mientras trabajen en la agrupación. Cabe destacar que el Instituto de Investigación Hyundai, a través de South China Morning Post, estimó que BTS vale más de 3,6 mil millones de dólares al año para la economía de Corea, además de que uno de cada 13 turistas extranjeros visitó el país asiático en 2013 gracias a la influencia de la banda. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este, activando la campanita, obviamente. Sígueme en todas mis redes sociales, dale like que si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos y comenta cuál es el país que tiene el fandom de BTS más poderoso. ¡Añón!